This is CUNY TV, the City University of New York. Stephanie, por favor, de la escuela. Tómate para que te des la escuela. Bienvenidos a Nueva York, un programa dedicado a la cultura hispanoparlante en la Gran Manzana, celebrando su riqueza, diversidad y contribuciones a la vida de esta ciudad. Comenzamos con Patricio Lersundi, quien se encuentra con Susana Tubert, cofundadora del Festival de Teatro Internacional Latino de Nueva York, institución que lleva a cabo una importante labor de promoción del teatro latino en la ciudad a través de talleres y eventos como el Festival Teatro Stage Fest, en el que cada año se dan cita a producciones teatrales llegadas del Caribe, Latinoamérica, España y Nueva York. A continuación, en el corazón de Manhattan, visitamos la sede de Trabajadoras Domésticas Unidas, una organización que reúne a cientos de mujeres caribeñas, africanas y latinoamericanas dedicadas al cuidado de los niños, ancianos y servicios de limpieza. Trabajadoras que luchan por la dignificación de su trabajo y el establecimiento de unas normas laborales justas para su sector. Y finalizamos en Manhattan School of Music con el compositor mexicano Alfonso Molina. Con una carrera artística que incluye bandas sonoras para películas, partituras para danza contemporánea y conciertos para orquesta, Alfonso nos habla sobre su último proyecto, la ópera Illegal Alien, o Inmigrante Ilegal, que involucra temas como el racismo, la xenofobia y el patriotismo. Y ahora, vamos con Patricio Lersundi y Susana Tubert. Orgullosa de ser mujer, latina y promotora de nuestro teatro, Susana Tubert es la cofundadora del Festival Internacional del Teatro Latino de Nueva York. Una iniciativa de esta organización es el Teatro Stage Fest, que presenta anualmente compañías y artistas de nuestra comunidad. Su meta, convertir a Nueva York en la capital internacional del teatro latino. Susana. Hola. Bienvenida a Nueva York. Muchas gracias. Con José Fernández. Fundaste el Festival Internacional de Teatro Latino, que a través de el Teatro Stage Fest ha empezado a promover nuestras obras y en 5 años ha hecho una labor pero extraordinaria. José es una persona extraordinaria, sumamente culta, que le gusta mucho el teatro personalmente. Y aparte, en esa época, en ese momento que fue en el 2005, era uno de los comisionados de la Comisión de Medios y Entretenimientos Latinos de Nueva York, que había fundado el alcalde Bloomberg. Y el mandato de esta comisión era transformar a New York en la capital de entretenimiento latino. Entonces José le propuso a la comisión que, bueno, qué tal hacer un festival de teatro latino, y todo el mundo dijo, ah, buenísimo, qué buena idea, genial, salgan a buscar el dinero y vuelvan cuando lo consigan. Sí. Porque realmente empezamos con una idea, sin dinero, sin nada. José me dio a mí una pequeña oficina en su bufete de abogados, y yo entraba ahí con una computadora y un teléfono a empezar a llamar por teléfono a Nuria Espert en España y a Norma Leandro en Buenos Aires y a los distintos artistas a ver qué estaba pasando alrededor del mundo y quién tenía ganas y pudiese venir al primer festival, ¿no? Pero en ese momento, digamos, había como una necesidad que sentíamos los dos imperiosa de hacer algo para cambiar el panorama artístico y cultural de la ciudad de Nueva York. Y entonces, en 6 meses, conseguimos el apoyo de nuestro patrocinador fundador, Time Warner. Luego, me acuerdo una tarde gloriosa que fuimos a hablar con la directora, la presidenta de marketing de la compañía del New York Times. Y yo llevaba 18 años dirigiendo teatro, y yo conozco muy bien las dificultades y los desafíos de que el New York Times tome en serio el teatro latino. Nosotros podemos dedicarnos día y noche a nuestro trabajo, a nuestra labor artística, pero si no tenemos promoción, no tenemos apoyo, el público no se entera, no vienen, ¿no?
Desde mayo del 2007 hasta ahora, ¿han tenido ustedes presentaciones de artistas, pero de todas partes? Siempre he dicho que el compás de este festival está apuntado hacia la diversidad cultural nuestra y la calidad, ¿no? O sea, siempre como objetivo principal es traer teatro de calidad, pero que refleje el hecho que somos una cultura no monolítica, sino diversa, y que este festival es como un enorme abanico que se abre y que se despliega, donde nosotros apoyamos y celebramos tanto las contribuciones de un teatrito quizás de 74 butacas en la calle 4, como es el Teatro Yati, que es maravilloso y que está haciendo su misión y su labor ahí, o los grandes actores de Broadway. Hemos tenido a John Leguizamo, a Lin-Manuel Miranda de In the Heights, a Moisés Kaufman, el director venezolano de Broadway, ¿entiendes? Entonces esa es un poco la idea. Pero al mismo tiempo eres una mujer de opiniones bastante fuertes. Dijiste que el hecho de ser mujer y latina, además de directora de teatro y de seleccionar las obras que se presentan, te ha convertido tu vida en un acto político. El otro día estaba calculando que este año se cumplen 30 años que llevo dedicada y comprometida a la industria de teatro. Entonces creo que sí tengo un conocimiento muy personal para decir que realmente tener un compromiso hacia nuestra cultura y hacia el teatro son dos actos realmente políticos, en el sentido que sin darse cuenta uno está cambiando de alguna manera la sociedad a través de su trabajo. Me gustaría que hablaras un poco acerca de los logros, pero también de los desafíos que representa este esfuerzo tan gigantesco que han realizado. Los últimos 3 años presentamos a 56 producciones, eventos en 31 salas en Manhattan, Queens y el Bronx, y presentamos 112 funciones por 348 artistas locales e internacionales que vinieron al festival, a esta ciudad de New York. Y 38 compañías locales de New York y 11 compañías internacionales. O sea que eso en sí es un logro enorme. A veces hasta es imposible conseguir una visa para un artista internacional y nosotros conseguimos entrar dentro del radar y del gobierno y que nos apoyen. ¿Qué te metí en la santería? Porque mamá a mí me dijo que usted era bien católica. Ah, sí, yo soy bien católica. Pero yo lo respeto todo, ¿eh? Muchas de las compañías, por ejemplo, que vinieron de Argentina, de Chile, de Colombia, después de presentarse en Teatro Stage Fest en New York, dieron un salto, un giro enorme, empezaron a viajar a otras ciudades, de aquí los invitaron a Miami, de Miami los invitaron a Cádiz, ahora están en España. O sea, seguimos siendo como una ventana, un networking, un punto de encuentro entre los grupos locales y los internacionales. Me preguntaste por los desafíos. Y debemos recordar que el teatro latino tiene dos desafíos muy grandes, y es que los norteamericanos que no hablan español no les interesa mucho, demasiado ir al teatro en español, que la comunidad latina a veces no participa lo suficiente. Nosotros estamos buscando eso, de a poco estamos tratando de conquistar a través de espectáculos en la calle, hemos presentado teatro al aire libre, teatro infantil, que juega un papel importante para el desarrollo bastante del público. Bastante importante, ¿no? Sí. Y también en la entrega de premios a los jóvenes dramaturgos de high school, de escuelas secundarias. Teatro Exchange Fest nurtures the next generation of playwrights. Y este año yo diría que el problema mayor que estamos encarando no es falta de ideas, o sea, ideas, tenemos 20.000 ideas de lo que puede llegar a pasar, pero sí el aspecto económico está duro. No, esperamos que los logros continúen y los desafíos empiecen a bajar, a disminuir. Ojalá. Rosana, un placer. Muchas gracias. Aquí, Patricio Lersundi. Nos vemos en Nueva York. Lucedi Rendón. Vivo en East Elmos, en Queens. Me vine porque en Colombia de pronto la situación económica no estaba muy bien. Mi esposo ya lleva 2 años de desempleado.
hace 8 años estoy por acá. Llegué con mi visa y me traje a mi hijo y entré a trabajar en limpieza. Por ejemplo, el americano le gusta que uno le limpie, pero que no le guarde nada. El hispano, sí. Antes le exigen a uno, hay veces que yo quiero que me hagan tal cosa, me hagan tal otra. Hay gente que le gusta que le limpien con determinados productos. Mucha gente ha salido enferma de productos muy fuertes. Para, por ejemplo, el cloro se hace mucho daño para los ojos y para los pulmones. Se siente uno bien que sin conocerlo a uno, le den esa confianza de darle una llave y dejarlo en su casa. De pronto cuando estamos tendiendo la cama encontramos la ropa interior, los condones sucios, que hay gente que es muy discreta y los bota, otros que no les importa dejar todo tirado. Lo mismo si manejan dinero, uno sabe que de pronto en determinada parte hay dinero, uno no... O si uno guarda las cosas, nos han llamado a preguntar, Eddie se me perdió mi camisa amarilla, que le vaya a buscar en el cajón que está al lado de su cama, tal cosa, y uno tiene memoria para eso. Todos los trabajos los debemos de valorar, así sea el más sencillo del mundo entero, el trabajo se tiene que valorar, pero hasta ahorita a mí nunca me ha parecido maluco trabajar en eso. Esto aquí no se trata solamente de Nueva York o los Estados Unidos, pero se trata de construir un movimiento global para la justicia y respeto para todo el mundo. Allison, how are you? Are you working? But we'll see you at the general meeting. It's on the 15th. La misión de Trabajadoras de Casa Unidas es de crear fuerza dentro de este sector laboral, a elevar el nivel de respeto, también establecer normas laborales justas, porque las trabajadoras del hogar han sido intencionalmente excluidas de las protecciones más básicas en este país. Y por último, ayudar a crear un movimiento por el cambio social. Entonces las alianzas con distintos sectores de trabajadores y con distintas comunidades que también están luchando y avanzando una agenda por dignidad y respeto es muy importante para nosotros, porque también sabemos que como sector de trabajadoras del hogar no vamos a poder lograr el cambio solas. Llegaron las postales en español. Eso está bien, ¿eh? Para lo del censo. Yo exijo fondos justos y representación política para mi comunidad. Mi nombre es Angélica Hernández, soy mexicana, tengo 11 años en este país, trabajo, soy nani, bueno, de todo, pero principalmente nani. En cualquier trabajo le preguntan a uno si tiene documentos y uno, la honestidad, ¿verdad? Uno dice que no, porque ellos saben. Ahí empieza el abuso sin que uno se dé cuenta, son muchas horas de trabajo, tiene una hora de entrar, pero no tiene hora de salir. Y si hay algún problema entre compañeros, uno no se apoya porque lo primero que le dice el empleador, tú no puedes llamar a la policía porque no tienes papeles. Las mujeres que trabajamos en casa no somos la familia. Yo lo pongo así y es triste y a veces es cruel. Nos ven como maquinitas, como robots que trabajan. Llévate esto a la tintorería, ve y trae la comida, ve al supermercado y solamente obedece y camina sin decir no puedo. Y por eso digo, estamos allí pero pasa algo muy bonito y aunque no les guste escuchar,
pero nosotros escuchamos las primeras palabras, mamá, de esos niños cuando cuidamos los niños pequeños y empiezan a hablar, empiezan a caminar, a gatear. ¿A quién ven todo el día? A nosotras. El entender la historia de cómo evolucionó esta industria en este país, donde mujeres africanas fueron esclavizadas y fueron las primeras trabajadoras de casa en este país. El entender esa historia y entender cómo llegamos a donde estamos ahora ha sido una herramienta muy poderosa para nosotras también, poder crear y profundizar esos enlaces que tienen estas trabajadoras de todos los países del mundo. Todas tenemos la misma experiencia, solo que es muy difícil decirlo. No nos gusta que nos digan, ella fue abusada. Nos da vergüenza porque somos grandes, porque somos los padres o la madre de los hijos. ¿Cómo mis hijos se van a enterar que yo soy abusada? Y aquí digo, en la organización somos una gran familia y sabemos nuestras cosas, sabemos los problemas, nos damos ánimo, nos apoyamos. Es bonita la experiencia, pero hay que como que entrar dentro de ella, hay que venir, hay que buscar el apoyo, la ayuda o la información. Aquí hay talleres de autoestima, hay lugares para que cuiden a los niños, para que ellas en esa media hora, una hora se dediquen a ellas, estén ellas con ellas mismas. Entonces es bonito. En la unión está la fuerza, eso significa que somos más trabajadoras y a nivel nacional pues es lo mismo, estamos en la misma lucha, estamos luchando por un mismo fin. Justo en el 2003 tuvimos una conferencia donde reunimos a más de 200 trabajadoras de casa en toda la ciudad. De ahí surgió entonces la Carta de Derechos, que la introducimos en la legislatura del Estado de Nueva York justo el siguiente año, en enero de 2004. En este momento la Carta de Derechos incluye días de enfermedad pagados, días festivos pagados, vacaciones, preaviso y protección contra la discriminación. Y el año pasado también añadimos que haya una inclusión dentro de las leyes laborales existentes. Hemos hecho marchas, manifestaciones, hemos ido a hacer cabildeo en Albany y todo apoyando el liderazgo de las compañeras para que ahora sean expertas en hablar con los legisladores. Hemos hecho vigilias con las trabajadoras y también con los empleadores y sus familias, porque a esta lucha también se han unido empleadores que han dicho: nosotros queremos hacer lo correcto, pero no sabemos qué es lo correcto. Esto lo van a ver otras mujeres, otras organizaciones en algún otro país que vayan, pero yo digo que las mujeres, ya es hora de que las mujeres salgan y digan lo que pasa, parar el abuso, luchar por justicia, porque nos merecemos respeto y somos trabajadores y debemos tener los mismos derechos que los demás. Thank you.
nombre es Alfonso Molina, me dedico a la composición musical y bueno, he recorrido desde diferentes ámbitos, no solamente composición, sino investigación, derechos humanos, he estado involucrado con aspectos de inmigración, pero bueno, mi meta siempre ha sido la música y ha sido mi máxima expresión, entonces me llamaría así un compositor. Yo estuve involucrado en una investigación de migración centroamericana. Bueno, de centroamericanos hacia México, no tanto mexicanos hacia Estados Unidos. Y bueno, fue muy interesante porque descubrimos que el trato que se le da a los migrantes centroamericanos es prácticamente el doble de peor que el que nos dan a nosotros mexicanos en Estados Unidos. Entonces fue una revelación. No me arrepiento de haberme vendido porque lo hice con una decisión. Lo que me duele es lo que me hicieron. No, yo no me arrepiento de haberme venido. Y tengo valor de seguir, todavía tengo valor de seguir. No voy a tener valor. Solo de saber lo que me ha pasado, no voy a tener valor de hablar con mis hijos. Entonces sale como un accidente de amigos interesados en esta polémica y se vuelve un documental y entonces fuimos a la muestra de cine de Guadalajara y ganamos ahí y luego en varios otros lugares, en Alemania, en España y a lo último fuimos a Sundance y en Sundance en 2006 fue el ganó el premio de la audiencia y fue una experiencia increíble porque jamás estábamos pensando en ningún tipo de premio ni nada y pues resultó eso fue algo muy, muy interesante. Después de la investigación de Nadie, viví en Sudamérica, viví en Bolivia y esa imagen emblemática de las montañas no pudo salir de mi mente, ¿no? Y uno llega a preguntarse qué es lo más importante que he vivido, o sea, que pudiera yo manifestar en una pieza ahorita. Digo, no significa que va a ser lo más importante de tu vida, pero piensas estas cosas cuando estás escribiendo un trabajo para orquesta, ¿no? Así de esa magnitud. Y me pareció muy interesante porque en el altiplano de la Pía, en Cochabamba, ahí se llevó a cabo una ceremonia indígena que hacían homenaje al viento. Y el viento es el sereno, que en la cultura andina el sereno es el diablo. Entonces ellos tenían que pedirle permiso al diablo, al sereno, para tomar sus instrumentos de la tribu. Y es una fiesta, o sea, toman los instrumentos y caminan por toda la montaña. Y luego cae, es el descenso de la noche y las estrellas, ¿no? Esa imagen magnífica de Bolivia desde una montaña altísima. No la pude eliminar. Tengo una inclinación muy fuerte hacia la danza contemporánea, el teatro, todo. O sea, la escena, el auditorio es parte de lo que yo quisiera hacer de mi vida, ¿no? Tener presentaciones en auditorios. Esto involucra pues, danza contemporánea, teatros de ópera, operetas, estoy trabajando musical. Y bueno, es una buena manera de proyectar a lo que... Digo, la ópera italiana era del verismo, era precisamente la idea, manifestar la vida normal de la gente. La ópera, que se llama Illegal Alien, y trata con temas de, bueno, migración, de xenofobia, de patriotismo, y todo esta confusión de qué es tener el derecho a la propiedad privada en Estados Unidos, por ejemplo. Se centra en el personaje más importante que sería el Minuteman.
El Minute Man viene, seguramente lo saben, pero es la gente que se pone en medio del desierto y le dispara a centroamericanos o mexicanos con el pretexto de que no se está amurallando bien a el país, y es patriotismo el proteger a su pueblo. Y este nombre viene desde el siglo XVIII, el final de la Revolución Americana contra los británicos, que el Minute Man era la persona que salía, era el primero que salía a proteger a su pueblo. Entonces eran los más jóvenes, los más ágiles, y es muy curioso que hoy en día no he encontrado en ningún lugar, en ninguna enciclopedia, la connotación que ha asumido ese nombre hoy en día, que es un asesino, ¿no? No hay distinción entre matar a un venado y matar a un ser humano, ¿no? Entonces, de eso trata la ópera, de cómo están cantando tres Minute Men, cómo a los venados saben cuándo les están apuntando, lo sienten en su piel, y es como si estuvieran protegidos por la luna, pero bueno, ni la luna los va a ayudar hoy, porque se están comiendo la comida de mis perros, y por eso les disparamos. Cada uno de los pueblos de habla hispana en el mundo entero están representados en Nueva York. Contáctanos. www.juni.tv/NuevaYork.